¿Qué onda, cachorrita? Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Caltia en la ruta de Zeek, el rey de Bastuni. Recordaremos que Semri ha llegado a Quarry, Shin fue por él, pero ahora parece que se separaron. Semri se fue a no me acuerdo a dónde. Ah, creo que se habrá ido a ver a Ian, no sé si se acuerdan, la ruta de Semri, pues se separó de Shin. Y Shin pues anda dando aquí una vuelta, pensando en todo lo que ha pasado. Y nos quedamos justamente en Shin pensando. Debería intentar investigar más. Sin embargo, si la predicción de Shin es correcta, volverá a entrar en contacto con aquella persona tras bambalinas. Ok. Ah, sí, ¿verdad? Que Shin estaba pensando si investigar más sobre todo esto, viendo de nuevo a ese hombre de la casa de información, ¿no? Como parece que no está. Y Shin dice, no está, ¿eh? Pasé una hora en el bar esperando, pero el hombre de la tienda de información no apareció. Aún así, parece que ciertamente estuvo viniendo a este bar hasta anteayer. Uno de los empleados me dijo eso, y siento que se está poniendo cada vez más problemático. Shin suspiró con ironía al imaginarse a él mismo viniendo a este bar con entusiasmo para que solo terminara sin averiguar nada. ¿Ikuka? Supongo que deberé irme. Salí de la tienda y entré en una calle lateral impopular. Cuando me decepcionaron mis ligeras expectativas, mi calma regresó de repente. Todo estaría bien si este asunto acabara hasta aquí, pero sentía que era muy posible que estuviera en peligro. ¿Se habrá sentido demasiado relajado cuando vio la cara de Sandy y sus amigos? Si piensa en la misión que debe realizar a partir de mañana, probablemente la respuesta correcta sería que debería evitar dejar su dormitorio y dejar las cosas tal y como están. Pero ¿qué era lo que realmente querías? ¿Qué era lo que realmente querías saber? Y nos dan opciones. La primera opción: me interesa saber más sobre el rey de Bastuni, o quería preguntar más sobre el rey de Quarry. Obviamente vamos a elegir el rey de Bastuni, ¿verdad? Vamos en su ruta. Dale. Se está preocupando demasiado. Eso es lo que cualquiera le diría, incluso él mismo lo cree así. Sabía que estar atrapado en las palabras y acciones de aquel hombre tenía sentido. Él es un rey, una persona de un mundo diferente a la de él. Aún así, las palabras que le dijo ese hombre nunca abandonaron la cabeza de Shin. Santo sermón que le pegó aquella vez, ¿verdad? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tienes la determinación para poder hacerlo realidad? Bueno, parece que Shin sí le afectó bastante el sermón. Joder. Si me preguntan si quiero volver a ver esa cara, no sabría qué decir. No tengo nada que decir a estas alturas. Sin embargo, en el futuro, nunca tendré la oportunidad de volver a encontrarme con ese hombre. Cuando lo pienso, me doy cuenta de que no puedo mantener la calma debido a la humillación que no puedo olvidar. Bastunio.
rey de Bastuni. No puedo evitar estar interesado en ese hombre. Ok, Shin, ¿de qué interés estamos hablando? Incluso si me digo a mí mismo eso, cada vez que revivo esas palabras, se convierte en lo único que puedo pensar. Olvídalo. Eso es lo mejor. Cuando me di cuenta de ese hecho, sacudí mi cabeza para deshacerme de esos recuerdos y poder dar un paso adelante. Si no me movía, solo conseguiría en seguir pensando en cosas innecesarias. Sin obtener nada, salgo de la tienda. Un poco decepcionado, caminé por la carretera sin ningún propósito fijo. Bueno, sin ningún destino fijo, perdón. Ok, ¿y ahora dónde llegamos? Los pasillos se vuelven más estrechos y destacan los viejos edificios de ladrillo y piedra. La hilera de pequeñas tiendas aparece. Había casas que parecían estar habitadas por personas. Los edificios estaban densamente alineados. Se elevan a ambos lados, como si intentaran ocultar el cielo. Creo que no he caminado por aquí todavía. Y en comparación con el área alrededor del Palacio Real, hay una señal de pobreza. La diferencia entre las clases sociales está en todas partes. Quizás haya una manera de reducir la pobreza. Algunos reyes, como el rey de Diamante, lo han demostrado visiblemente. ¿Qué hay del rey de este país? Y del país hostil de Bastuni. A menudo me decían sobre eso, pero no me había dado cuenta de ello hasta ahora. Por fin, sentí que el alcance de mis pensamientos se había ampliado un poco. ¿Que se dio cuenta de algo? Una sombra cruzó un estrecho callejón entre los edificios empinados. Es una gran sombra. Giró varias veces y desapareció de la vista. No pude ver muy bien su contorno. Sin embargo, cuando seguía la figura con la mirada, la sombra permaneció en el techo de una casa en particular un poco lejos. ¿Es un águila? No. ¿Es un halcón? La vida silvestre que se puede ver en Diamante es limitada. No podía reconocer los detalles en tan solo un momento. Esa ave tiene cabeza y plumas color marrón. Su torso es blanco, con manchas características. El cuerpo es de un tamaño más grande que el de un cuervo. Me pregunto si el águila o el halcón, lo que sea, que acaba de ver Shin es el que siempre trae el pelirrojo que conocemos, que siempre aparece al final de este video, ¿no? Zenok se llama, y que les mencioné que la ruta con él se abre hasta haber hecho las cuatro rutas principales. Supongo que él debe ser el de la ruta verdadera. Y siempre trae un halcón con él. Si no, pongan atención a cuando termine el video. Siempre aparece al final. Entonces tal vez sea ese halcón que vio Shin. Me doy cuenta que esa figura se había parado mirándome fijamente. El halcón no se iba. Por el contrario, parecía estar mirando a Shin de igual manera que Shin lo veía. O sea que Shin y el halcón intercambiaron miradas. Hachis hachis los mariachis.
Era como si ese halcón tuviera curiosidad. Ah, oh, parece que ya se fue. Se escuchó su aleteo. Tan pronto como Shin le dirigió la mirada, el halcón se fue volando. Ya no había ninguna sombra reflejada en el suelo. ¿Las aves salvajes de aquí suelen venir a ver a las personas? ¿O es el ave doméstica de alguien? なんだったんだ? ¿Qué fue eso? Misterios, misterios. Oh, ya es de noche. Y entonces llegó la noche. Los miembros del gremio, seleccionados por Neir, se reunieron en la habitación del dormitorio de York. Eran 10 personas en total, incluida York. Sin embargo, esta es solo una pequeña parte de los guardias. 会議は最終日を除いて午前と午後の2回に分けて行われる。La reunión se desarrollará en dos partes mañana. Se desarrollará en dos partes. En la mañana y en la tarde, excepto en el último día. 明日の朝一からの持ち場は街道から庁舎までの道の東側だ。基本的には立証。そこから動かず現場を見張る。A primera hora de la primera mañana de mañana, comenzará a partir del lado oeste de la carretera que va de la sinagoga al edificio de gobierno. Básicamente estarán ahí para vigilar el lugar. 午後からは迎賓館周辺へ移動。ここは簡単な林になってる。A partir 遮蔽物が多い。侵入者に注意だな。A partir de la tarde nos trasladaremos al área alrededor del Tiger Hall. Este es un bosque simple. Hay muchos obstáculos. Tengan cuidado con los intrusos. Mañana es el primer día, por lo cual hay muchas cosas que no sé. Una vez informado de más cosas, les avisaré nuevamente pasado mañana. ¿Hay algo más? La explicación de York fue concisa y fácil de entender. Me puedo imaginar cómo será todo el movimiento en escena. ¡Yosh!じゃあ、Senri. Muy bien, entonces, Senri. ¿Eh? お前は街道内の控室前に待機してくれ。ディアマンテのお偉いさんたちのたまり場だ。Espero frente a la sala de espera de la sinagoga. Es un lugar frecuentado por los grandes de diamante.俺が大丈夫だ。街道の入り口前には俺が待機する。Estarás bien. Yo estaré frente a la entrada de la sinagoga. 今回から施設内の軍人の配備が禁止になった。街道内はクオーリーの兵士どもで固められる。他国の人間はそばづかえ程度にしろってことだな。A partir de este momento, se ha prohibido el despliegue de personal militar en la instalación. La sinagoga será consolidada por los soldados de Quorby. Las personas de otros países solo podrán ayudar como apoyo. そうなのか。¿En serio? 街道内でのトラブルなんぞはありえんというのがクオーリーの連中の言い分だ。まあ、あれだけ外を固めてりゃわからんでもない。 No hay escombros dentro de la sinagoga. Eso es lo que dice la gente de Quorum. Bueno, no sé qué tan difícil estén las cosas afuera. でも、俺じゃなくても。 Pero no es necesario que sea yo. Sandy dice confundido y mira de reojo el rostro de Shin. お前は外の事情に通じてる。他国の者と接触することがあっても難儀しないだろう。Estás familiarizado con el mundo exterior. No te será difícil entrar en contacto con otras personas de otros países, ¿cierto? それにお前は他人を警戒させないとこがあるからな。適任だと思うな。
Y eres atento al tratar a los demás. Creo que eres la persona adecuada para eso, ¿no crees? Yar golpea a Senri en el hombro, diciendo que esas palabras no tienen otro significado. Wakatta. Ore de ii nara ukeou yo. Está bien. Si estás bien con eso, si estás bien que sea yo, lo aceptaré. Renraku no dandori ni tsuite wa genba o mite hanasu. Hoka no yatsu, nanika aru ka? Ashita no koto dake de nakute mo ii. Miraré la escena y hablaré sobre los arreglos. ¿Hay algo más? No tiene que ser a fuerza sobre lo de mañana. Hubo dos o tres personas de los miembros reunidos y Jorn respondió a cada una de sus preguntas. Esta interacción se completó en 30 minutos. Keigo chuu wa temochi busata ni kanjiru kamoshiren ga. Otonai ni fuon bunshi ga magire kondeiru nante uwasa mo chira chira kiku. Kuregure mo chii wa nukuna. Si bien pueden llegar a sentirse incómodos mientras están en guardia, no olviden que hay rumores perturbadores que pueden mezclarse fácilmente en la capital real. Tengan mucho cuidado. Ya, hasta va yoroshiku tanamu. Kaisan da. Entonces, cuento con ustedes mañana. Se pueden retirar. Finalmente ha llegado el día. Mañana. Ah. Sí. Sí. 今回は大変だったね. 一人で下調べすることになって. Shin, seguramente se te hizo muy duro lo de esta vez. Tuviste que investigar solo. そうでもない. ほんの数日だしな. No fue la gran cosa. Solo fueron unos pocos días. Demo, saki Yoku mo itteta yo. Shin ga saki ni ugoite kurete tasukatta tte. Pero Yor me dijo hace rato que gracias a tus movimientos lo ayudaste. Saitengen no koto wa dekita kamoshirenai. Kedo shippai mo shita nda. Sore nari ni. Bueno, hice todo lo que pude, pero cometí un error. Eso es todo. ¿Sipai? ¿Un error? Mada, hanashite nakatta na. Todavía no te le he contado, ¿verdad? Shin le contó a Senri lo que pasó desde el día que vino hasta ayer. Hubo algunas cosas que quise decir. Aún así le conté la mayoría. Perdón, hubo unas cosas que no quise decir. Aún así le conté la mayoría. Sentí que finalmente podría tener un descanso si se lo decía todo con más franqueza de lo que se lo dije a York. ¿Sonna koto ga atta nda? ¿Con qué eso pasó? Así es, mi querido Henry. Así es. Todo ese desmadre empezó. Y pues ahora, pues, Shin aquí que no deja de pensar en sí. Por el sermón que le dio. Claro que podría pensar que también no puede dejar de pensar en sí por otras razones, ¿verdad? Pero bueno, cachorita, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya en el juego, al día que sigue, empieza la reunión de los cuatro reyes. Ahora recuerden que estamos en la ruta de Zeke. Tal vez nos muestren más de ese evento ahora que con la ruta de Senri. Pues bueno, ya la estaremos viendo hasta la próxima. Por el momento me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!